los beneficios que hoy por hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado para toda nuestra ciudadanía. Así es que, compañeros, hagamos la unidad, invitemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros primos allá en México, concienticemos, hay muy mala información por parte de los partidos contrarios a Morena, pero recordemos que de nosotros depende que esto cambie, que nuestro país llegue a un futuro mucho mejor. ¿Por qué no soñar con primera potencia? Porque se está viendo. Así es de que vamos a hacer el ejercicio de nuestro voto el 2 de junio, el domingo. Todos a votar, todo es Morena, diputados, presidenta y gobernadores. Senadores y gobernadores. Todo es Morena, no se pierda. Todo es marca Morena, 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 Morena. Porque solo así vamos a ganar. Tienen que votar por políticos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, si no, no van a tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo sé que la gente está enamorada de Morena, pero si no votan por el Partido del Trabajo, entonces puede ser que los del PRIAN tengan la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. Acá está Mariachi Talavera, en la descripción del video les dejo su información. Y la razón por la que no pueden usar el micrófono es porque si lo usan, los policías los arrestan. Ya estaban usando el micrófono, los policías vinieron a amenazarlos de que pues dejen de usar el micrófono y si lo usan, pues los van a arrestar. Es una vergüenza que en el país donde hablan mucho de libertad de prensa no permitan usar un micrófono. Pero esto es Estados Unidos. Y acá está una señora con la máscara de Claudia. Y detrás de ella está alguien con la foto de Claudia. Square en Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Un corazón unido a la boca.
Acá está Noroña. Ya lo cambiaron porque el otro estaba muy delgadito. Noroña sigue después de Claudia, dice. Acá en Nueva York Noroña es muy popular en las votaciones simbólicas. Noroña ganó las elecciones. Yo creo que después del presidente AMLO, Noroña es el más popular en la ciudad de Nueva York. No pueden usar el micrófono para que no los arresten, si no van a ir a la cárcel. He estado cubriendo las manifestaciones en apoyo de Palestina y el alcalde sionista de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, ha estado enviando a cientos de policías a arrestar a personas que se están manifestando en apoyo de Palestina, y han arrestado a personas que usan un micrófono, personas que usan un megáfono. Así de absurdo es. Los políticos demócratas y republicanos que hablan mucho de libertad de expresión, pues son unos hipócritas porque no permiten que la gente use micrófonos. Vean otro video en mi canal de este mismo día y van a ver a los policías que vinieron a amenazar a estas personas porque estaban usando el micrófono y vinieron a decirles pues que no pueden usarlo. No se dejen comprar por esos mendigos corruptos de PRIAM, PRD. El señor dice que no voten por políticos corruptos del PRIAM, PRD. Señor presidente, querido Claudia. Aquí en Estados Unidos, los políticos del Partido Demócrata, políticos del Partido Republicano son corruptos. Así es que si están en contra de los políticos corruptos en México, entonces dejen de votar por políticos demócratas y republicanos en los Estados Unidos de América. De lo contrario, pues solo están diciendo que no quieren la corrupción, pero aquí en Estados Unidos votan por políticos demócratas y republicanos que son corruptos. Bueno, también nos acompaña el compañero de Ecuador. Voy a terminar este video. Mensaje también. Adelante, compañero. Gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente. Voy a hacer más videos de esta manifestación. Un señor de ¿qué dijo? De Ecuador. Tenemos que darle al presidente Manuel López Obrador. ¿Quién ha hecho no solo por México, sino por Latinoamérica? Ahora Claudia representará a los migrantes. Representará aquí en Estados Unidos y representará también en Latinoamérica. Porque ya se ha abierto la puerta y le hemos cerrado la puerta a estos desvergonzados de la derecha. Tenemos suficiente valor. Todos los que estamos aquí, gracias por este apoyo. Gracias por esa medida que está arriba de nosotros también apoyando, dándonos el calor humano. Tenemos a Claudia, una mujer inteligente que va a sobrellevar sobre sus hombros todo el vigor, pero va a ser tan fuerte que va a tener el coraje de llevar ese mensaje de solidaridad a los pueblos de Latinoamérica. ¡Basta ya el bloqueo al hermano pueblo de Venezuela! ¡Basta ya al bloqueo criminal que lo hacen al pueblo de Cuba! ¡Viva México! ¡Viva la Cuba unida! ¡Hoy rompemos el pedestal! ¡El emblema es de México y mañana será de Latinoamérica! ¡Gracias! ¡Gracias! López Obrador. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
que se termine el bloqueo a Cuba, que se terminen las sanciones a Venezuela, que los políticos demócratas y republicanos han puesto